que mamá me lleve al psicoanalista. ¡Qué lindo, Gunther! ¡Eres una hermosa bailarina! De hecho, señora Butowski, soy el afamado guerrero vikingo Thor Thorson. Era tan fiero en la batalla que usaba mallas púrpura para evitar intimidar a sus aliados. Dulce truco, prepárense para... Billy Stumps. ¿Quién va a pagar mi camión? Mira esto, Kick. Compré un poncho de elefante por internet. Solo aquí van a caber nuestros caramelos. ¿Vamos a ir a todas las casas? Como el año pasado. ¡Dulce truco! ¡Dulce truco! ¡Dulce truco! ¡Dulce truco! ¡Dulce truco! ¡Oh, sí! Y este año aún será más rápido. Nada va a detenernos. ¡Dulce truco! ¡Feliz Halloween, muchachos! ¿Qué estás haciendo aquí? Vivo al lado tuyo, Clarence Butowski. Ya que viniste, ¿quieres ver mi excelente fiesta de Halloween? Eso quisiera, pero creo que tenemos cosas más importantes que tu excelente... ¡Fiesta de Halloween! Gunther, tienes 5 minutos. Esta es la peor fiesta de la vida. ¡Shh! ¡Calla, Butowski! ¿Quién se supone que es? La velocidad de la luz. Vamos a ver, Kick. Tal vez Kendall ponga una película de miedo. ¡Mira eso! ¡Pesca de manzanas! Hola, Kick. ¡Atención todos! ¡Escucha a la bailarina del fondo! ¡Tomen sus asientos! Soy Thor Thorson. ¡Sus asientos asignados! ¡Kick! ¡Tú vas junto a mí! ¡Luces! ¡Uy, qué bueno! ¡Ya va a empezar la película! La historia de Halloween. Un reporte de Kendall Perkins. ¿Un reporte? El origen de la festividad que llamamos Halloween es muy misterioso. El misterio es por qué nos quedamos aquí. ¡Vámonos! ¡Mi presentación de Halloween no ha terminado, Clarence! ¡Luces! Para mí, sí. Yo ya sé de qué se trata el Halloween. Pedir caramelos. Y yo voy a ir a todas las casas de Meadowbrook. ¿A qué? Yo sé que hay una casa a la que jamás has ido. ¿Cuál casa? Esa. ¡La mansión Vandermuerto está embrujada! ¿Nadie pide caramelos ahí? Es un hecho científico que todos los que entran ahí no vuelven a salir. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Ja! ¡Tonterías! Entonces, ¿por qué no pides caramelos ahí? Bueno, técnicamente no estoy seguro de que esté en Meadowbrook. Y casi no tengo tiempo. Además, nadie cree en realidad. Tranquilo, Kick. Sé que tienes miedo. Bien. Hoy, yo, Kick Butowski, disfrazado de Billy Stumps, voy a ser el primero en pedir caramelos. En la mansión Vandermuerto. Gunther, hora de hacer historia. ¿Has notado que en la historia las personas salen heridas? Tranquilo, Gunther. Si ves algún fantasma, tu disfraz de bailarina lo asustará. ¡Soy Thor Thorson! ¿Ya me puedo ir? ¡No! Como decía, el origen de la festividad que llamamos Halloween es muy misterioso. Los antiguos... No sé si quiero hacerlo. Gunther, dejaron una luz, la señal universal de pídanme caramelos. Sí, eso invita a pasar. Mira el lugar. No tiene sentido pedir caramelos. Dudo que tengan algún caramelo. No se trata de los caramelos. ¡Ah, para mí sí! Gunther, debemos hacerlo. Para callar a Kendall, claro, pero lo más importante es ser leyenda. Nos conocerán como los primeros en pedir caramelos en la mansión Vandermuerto. Relájate, Gunther. Seguro solo son decoraciones de Halloween. ¿Como la telaraña y araña falsas con las que me atraparon? Sí, mira qué falsas. Ja, ja, ja. Sí, muy falsas. Ja, ja, ja.
¡Fantasmas! Tranquilo, Gunther. Solo son muebles cubiertos. ¿Fantasmas de muebles? ¿Hay alguien justo detrás de mí? Calma. Solo es una vieja armadura. ¿Ves? No hay nada que temer. ¿Viste eso? ¡Trató de hacerme daño! Seguro que solo fue el viento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gunther! La casa no está embrujada. Solo respira y sígueme. Es cierto, Kik. Me siento mejor. ¡Ah! ¡Gunther! ¡Gunther! ¿Dónde estás? ¡Gunther! ¿Gunther? ¿Gunther? Oye, ¿qué hiciste con Gunther? Dije, ¿qué hiciste con Gunther? Yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, es solo un gato! Sabía que no está embrujada. ¿Gunther? ¿Eres tú? No hay escapatoria del fantasma de la mansión Vander muerto. ¡Tienen razón! ¡La casa está embrujada! ¿Para qué viniste aquí? ¡Pedir caramelos! ¡Qué gusto! Soy Mary Vander Muerto y he esperado tanto para darles caramelos a los niños. ¿Usted qué? ¡Me encanta el Halloween! Convertimos nuestra mansión en una casa de sustos. Mi esposo hizo nuestra fortuna vendiendo las decoraciones más aterradoras de la ciudad. ¡Guau! ¡Pero su piso se comió a mi amigo! ¿Hablas de Thor Thorson? ¡Soy una bailarina! ¡Oye, lo dijo bien! ¡Gunther! ¡Estás vivo! ¡Más que vivo! ¡Tiene pastel de limón! ¡Gunther! ¡La araña es real! ¡Atrás! Se llama Terence. Les ofrezco disculpas por el piso roto. He querido repararlo. Y otra cosa, compro caramelos año tras año en espera de que los niños me visiten. ¿Caramelos? Por su valor al haber venido hasta aquí, son todos suyos. Qué mal que nadie esté aquí para admirar esta vista. Sí. Un segundo. Hermoso, ¿no, amigo? Señora Vander Muerto, ¿qué le parecería recibir visitantes? Eso sí que sería encantador. Ahora, la palabra Halloween se remonta a la Escocia del siglo XVI. ¿Sin caramelos? ¡Ja! Sabía que eras muy cobarde para pedir caramelos en la mansión. Tienda de Halloween Vander Muerto. ¿En serio fuiste ahí? Sí, sí fui. Y ustedes lo harán. ¿Nosotros? No, ¿por qué? Solo iré. Síganme si quieren ir a una increíble fiesta de Halloween para variar. ¡Sí, claro! ¡Como si alguien quisiera ir a otra fiesta! ¡Fiesta! Esto sí es una fiesta. ¿Hasta el próximo año? ¡Por supuesto! No, Terence. No te acabaste todas tus moscas. ¡Ay! Como si pudiera negarte algo. Salem, Massachusetts, fue donde enjuiciaron a las brujas. Aunque no están vinculados con Halloween, los juicios fueron descritos con gran detalle.
noche como la de hoy. En este mismo bosque, dos losers estaban con su fogata, sin saber que el espíritu del bosque acechaba a su alrededor. Yo sí creo en fantasmas. Sí creo, sí creo. No existen los fantasmas, Brad. ¿Ah, no? Entonces explica esto. Brad, no obligamos a mamá a traernos para que nos contaras cuentos tontos. Venimos a mostrar respeto a un verdadero pionero. El muerto Dave murió en este lugar. Hoy hace 20 años. ¿Patético? ¿Patético? El muerto Dave fue el skater más fiero que ha vivido. No lo hacía por la fortuna. No lo hacía por las chicas. Lo hacía por la pureza del deporte. ¿Sin fortuna? ¿Ni chicas? Dirás patético, Dave. ¡Es él! ¡Se volvió loco! ¡Fantasma del muerto Dave! ¡Diviértanse caminando, losers! Supongo que caminaremos a casa por la carretera. Ah, conozco un atajo por ahí. ¿A través del oscuro y horroroso bosque? Sí, llegaremos a casa de inmediato. ¿Pero el fantasma del muerto Dave? Gunther, no existen los fantasmas. ¿Y cómo hizo Brad esa cosa del dedo? ¿Ya nos perdimos? No. ¿Ya nos perdimos? No. ¿Ya nos perdimos? Sí. Sí, ya nos perdimos. ¡Qué bien! Le diré a mamá que venga por nosotros. No hay señal. No hay señal. No hay señal. ¡Ya! ¡Oye, Kik! ¡Al fin tengo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es Paul! ¡Es Polvonion! ¡Polvonion! Solo es una estatua, Gunther. Lote 1 y lote 2. ¿Un transporte? ¡Estamos en medio de un estacionamiento olvidado! ¿Estacionamiento de qué? ¡Es un parque de diversiones abandonado! Para nosotros. ¡Un parque de diversiones abandonado! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Deberíamos olvidarnos de los juegos. El parque es increíble, Gunther. ¿Por qué lo habrán cerrado? Estoy seguro que era muy moderno y divertido y luego lo hicieron estilo Julio Verne en los 90 y lo arruinaron. ¿Sabes qué, Gunther? ¡Seguro es cierto! Casa de la Risa. Volveremos después de estos mensajes. Ya es tarde. ¿Sabe dónde está su hermanito? ¡Tanto comercial! ¡Mi corazón se siente pesado! Y ahora volvemos con leñadoras en bikini. ¡Bikinis! El espectáculo del viejo oeste comienza en 15 minutos. ¿Quieres venir, Kik? ¡Suena emocionante! Ahora no, Gunther. Yo quiero ir a jugar. Como quieras. Como sea, te aparto el lugar. ¡No puedo seguir! ¡No, hermano! ¡No te voy a dejar! ¡Sé lo difícil que es! ¡Pero te lo vuelvo a suplicar! ¡Vete! ¡Sigue sin mí! ¡No, hermano! ¡Nunca te abandonaré! ¡Es tan tierno! Salón del Viejo Oeste. Primera fila. ¡Eso! ¡Ey! ¿Quién lanzó eso? ¿Quién fue? ¡Puede salir! ¡Ya sé que hay alguien! ¿Brad?
te vi. Oye, Brad, sé que eres tú. ¿Horas? ¿Pansy? ¡No es gracioso, Brad! ¡Sí! ¡Hijo! Debió ser un adelanto. Recuerdos preciosos. Bravo. Oh, Bradley, ¿no sabes dónde está tu hermano, o sí? ¡Déjame en paz, ¿quieres? ¡Sí, voy por él! ¡Voy por él! ¡Y jamás cuestiones el lazo irrompible entre dos hermanos! ¡Jamás! ¡Ay! ¿Qué fue todo eso? No estoy seguro, pero creo que nuestro pequeño hijo tomó los primeros pasos para hacerse hombre. Bueno, ahora ven a ayudarme a lavar los platos. Brad, te juro que sí eres tú. Ah, seguro. Tu turno, chico malo. ¡Brad, ya sal del bosque y vuelve al camino! ¡Debo encontrar a mi hermanito! ¡Encontraré a Kick! Los Rápidos. La Ola. Este chico es bueno. Pista infantil. El loco paseo del señor Lincoln. Hace 8 décadas, 7 años. Chica enorme. Llegamos a la meta. Ya no tienes a dónde correr. Mi skateboard. ¡No puede ser! ¡Encontraste mi skateboard! ¿Tuya? Si fuera tuya, tendrías que ser... ¿el muerto Dave? Más o menos. ¿Estás... vivo? ¿Eres el vivo Dave? ¡Seguro! No es posible. Es una locura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué desapareciste, Dave? ¿Por qué? Verás, era una noche como la de hoy. Yo qué sé. Yo me harté de todo. O sea, sí, tenía dinero, sí, tenía chicas, pero no quería nada de eso. Lo hacía por la pureza del deporte. ¡Ay, excelente! ¡Ya quiero decirle al mundo que estás vivo! ¡No, hijo! Vine aquí para escapar de todo eso. Nadie puede saberlo, ¿entiendes? Por favor, prométeme que guardarás mi secreto. Tranquilo, tu secreto está a salvo. Nadie sabrá nunca de este lugar o de ti. ¡Estás bien! ¡Estás bien! Un momento. ¿Qué es este lugar? Pues, ya me encontraste. Mejor ya vámonos. ¡No lo creo! ¡Es mi nuevo lugar! Estaremos aquí todo el tiempo. Tal vez lo decoremos al estilo Julio Verne. Brad, no. No puedes. ¿Ah, no? ¿Quién lo impedirá? ¿Qué te pasa, loser? ¡Fantasma! ¡Ja! ¡No existen los... ¡el fantasma del muerto Dave! Vueltas locas. Y se fueron dando vueltas hasta su casa. Supongo que ya no volverán. Supongo que yo tampoco vendré en un tiempo. ¿No te vas a aburrir sin nadie aquí? No, hijo, no te preocupes. Me mantengo ocupado. De hecho, hago el espectáculo del viejo oeste cada 15 minutos desde hace 20 años. Pero nunca va nadie. Pues, me dio gusto estar contigo, Dave. Supongo que nos veremos. ¿O no? ¿Sabes qué, hijo? Creo que la montaña rusa se ve algo inestable. Necesita que la probemos. ¿Hablas de...? Ya sabes cuál es mi lema. ¡Hazlo todo! Y luego más. ¡Woohoo!